¿Cómo formamos un gran equipo? Sí, bueno. Mira, Rahim, no tenemos explosivos. Nada. Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar, sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Crane. Así no. No como un inútil. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía que volar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo. Quiero que reanudéis las entregas de Anticina. Al menos cerca de la torre, esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo, no para hacer de Madre Teresa. ¿O es que ha reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Ademar esté dispuesta a cooperar y a probar sus habilidades en un entorno nuevo. Primero dadnos Anticina y luego hablaremos de lo que quiere Rice. Así que ahora es nos. Bueno, pues en cualquier caso, tu solicitud está fuera de discusión. Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... tensas. Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. Sois unos cabrones de lo peor, ¿lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo. Os buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré qué hago con él. Alto y claro. ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos, así que versión corta. Necesito tu ayuda. Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros. Y creo que es posible que guarde la Anticina allí. Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre. ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo. Hecho. Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio. Vale. Y escucha, Jade. Si no conseguimos encontrar la Anticina, tendremos que hablar. ¿Sobre qué? Ahora no, Jade. Primero hay que intentar robar el almacén de Rice. Luego ya veremos. Ok. Dentro de no mucho quiero continuar la serie de Assassin's Creed, tío. Jade sabe dónde podemos conseguir más Anticina. Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio. Me apetece. Sí. Por eso he dicho próximamente. O sea, no queda mucho para cobrar de ambos sitios. De YouTube y de Twitch. Dolor. Lo pensé esta mañana, tío. En plan, buah, en verdad me apetece seguir la... la serie, tío.
Hola. Ven. Tienes que ver esto. Algo pasa en el colegio. Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es anticina, la necesitamos. ¿Dónde? ¡Oh, mierda! ¡Corred! Ese Tahir de los cojones. Deberían quemarlo vivo. Vamos. Joder, ¿dónde se ha metido? La pistolita o algo, tío. ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tahir. Jade, esta puerta la han cerrado por dentro. ¿Alguna alternativa? Sí. Recuerdo cuando jugaba aquí de pequeña. Había una entrada al sótano por detrás del edificio. No pierdes nada por intentarlo. Por aquí tampoco. Mierda. Vas a tener que entrar por donde yo he entrado. Espero que encontremos otra salida si es necesario. Ve hacia la caseta de la azotea. Por la azotea. Si queremos a... Ah.
menos. ¡Señora! Ah, para adentro. He visto a Tahir en el colegio. Él y sus hombres estaban sacando algo en cantidades industriales. ¿Qué coño estarán tramando? Y lo peor, ha ejecutado a algunos civiles. Ese asesino sanguinario. Ahora debo colarme en el edificio y esperar que haya algo de anticina. Esta parte siempre me ha hecho gracia porque en verdad nosotros no somos mucho mejores, ¿eh? Jade, ya estoy dentro. Mira en las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La jerga militar es bastante simple, así que debería ser fácil verlos. Total, a mí lo que me raya es que me suena que en este sitio yo ya vine a este sitio con una pistola mínimo. No, no sé por qué, tengo como ese recuerdo.
ti. ¡Hijo de puta! Ah. Te voy a arrancar las putas tripas. ¡Hijo de puta! ¡Me estás cabreando! ¡Estás muerto! ¿Me oyes? O sea, es que yo creo que lo que yo hice fue en la misión esta donde vamos a por un este de expedición están todos muertos. Yo creo recordar que me cargué a los de arriba. Y le robé un fusil. Esto es para ti. Eso ha dolido, joder. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Podías matar al que más en la esquina estaba y podía y el fusil podía caerse. ¿Cómo me has pegado? Pobo. Pero también creo que el cómo está formado esta misión se rompería por completo así, porque no te enfrentas a ningún armado y te encuentras por ahí a los armados. Yo es que la primera vez que jugué me fui matando a todos, tío. Yeah.
Ah. Venga. Coño, sí, es que cuando yo te digo las cosas por algo es... Sí, la mayoría de los problemas que tenemos normalmente de tema salud, el 90% se solucionan descansando. Y ahora que estás bien, pues rendirás mucho mejor y harás todo mucho mejor. Vale. ¿Inventario lleno? Desmonta, 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 desmonta. Jade, no ha habido suerte con la anticina. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B, aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave. Te veré allí abajo. Eso te iba a decir yo, porque... O sea, concretamente aquí hay café, latas de parece comida, y esto parece el típico mierda seca de zumo. ¡Buah! Comida, qué asco, tío. Plan, pero no nos estamos muriendo de hambre. Sí, bueno, a ver.
¡Agorre! Ay, no. ¿Me echas una mano, por favor? Claro. Dios, qué burro eres, Crane. Te falta asomarte por la puerta y gritar. Estamos aquí, venida por nosotros. Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo. Joder. Eso es. Explosivo plástico, ¿no? Coge esto y llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos. ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me cargo. Vete, nos reuniremos en la torre. Prométeme que no dejarás que Rahim se acerque a Edo. Claro, lo prometo, lo prometo. Tú vete.